Este video vamos a simular la parte de la memoria ya explicada en un video anterior y pues vamos a recordar algunas partes. Esto que está en amarillo, que es el codificador, y recuerden que el codificador lo único que hace es un señalamiento. Yo coloco aquí las entradas y de acuerdo a esa entrada se va a activar una línea. Si coloco 00, en este caso se activaría S0. Si coloco 01, se activaría S1. Si coloco 10, se activaría S2. Y si coloco 11, se activaría S3. Y por otra parte, pues aquí tenemos unas compuertas de tipo OR, que es lo que forma la palabra. Y obsérvese que yo pudiera colocar muchas más compuertas OR aquí a este lado. Aquí donde están las uniones es una especie de un fusible que se rompe cuando uno quiere que grabe esa parte. La memoria se ve físicamente así y lógicamente se ve como esta tabla. Como tenemos dos entradas A y B, entonces tenemos las posibles combinaciones 00, 01, 10 y 11, o sea, tiene cuatro direcciones de memoria. Y como tiene tres compuertas OR, entonces puede almacenar hasta 3 bits. Esto quiere decir que el tamaño de la memoria sería la palabra por la cantidad de direcciones, lo que quiere decir que sería 3 por 4, 12 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 bits sería capaz de almacenar. Pues obviamente esto es una memoria de muestra para simplemente observar el funcionamiento. Aquí está la simulación. Y vemos que aquí yo coloqué la entrada A, la entrada B, aquí está negado, A, B negado, aquí está el codificador con las funciones A negado, B negado, A negado, B, A, B negado y A, B. Por otra parte, aquí están las compuertas de tipo OR y los fusibles los simulé con unos interruptores de doble posición. Entonces aquí se ve también los LED. Esta es realmente la salida de la memoria. Aquí esta es la entrada de la memoria y el codificador. Bueno, cuando nosotros queremos grabar algo, entonces lo que hacemos es que colocamos la dirección. Por ejemplo, en este momento está en 00. Y observen, aquí yo tengo señalado cuáles son los que están en 1 y cuáles son los que están en 0. Los que están en 0 son los que están en azul y los que están en 1 son los que están en rojo. Si vamos a seguir lo que nos dice la tabla, vamos a grabar en la dirección 00 el número 010. Entonces, para hacer esa grabación, lo que yo tengo que colocar es observar, aquí está el 00 y observen que está activa. Es la única línea activa que existe. Las otras cuatro o las otras tres están en azul. Es la única de las cuatro activa. Entonces, como vamos a grabar un 010, entonces rompo el enlace y observen que aquí a la salida ya se ve que se apagó el LED. 01, como este necesitamos un 1, la dejamos tal cual. Y este nuevamente, que es un 0, rompemos el enlace. Esa ruptura del enlace pues se hace eléctricamente o por algún método en las memorias. Ahora vamos a colocar A en 1 y B en 0. Y observen que se activó ahora la segunda línea. Ahora la segunda línea es la que está en rojo. Ya la que estaba antes activa, que era esta, ya no está activa. Vamos a mirar qué nos dice la tabla lógica. Y nos dice que grabemos ahí en la dirección 01100. Entonces, como nos pide que grabemos 100, esta de acá no la movemos para que quede en 1. La segunda sí la movemos para generar el 0 y la tercera también la movemos para generar el 0. Ahí tenemos ya
1-0-0. Vamos a la siguiente posición, o sea, B en 1 y A en 0. Y ahora observe que se activa la tercera línea. Se activa la tercera línea. Las demás se apagan. Y vamos a ver qué nos dice la tabla. Nos dice que grabemos 1-1-0. ¿Eso qué significa? Que los dos primeros, o sea, esta conexión y esta conexión, se quedan así porque nos pide 1. Y la tercera conexión la colocamos en 0. Por último, ¿qué nos dice la tabla? Nos dice que grabemos 001. Esos datos pues podrían ser cualquiera, ¿no? Aquí los coloqué al azar. Entonces vamos a colocar la posición 11, que nos activa la última línea. Ahí se ve la línea activa, la que está en rojo. Las demás se apagan. Y vamos a hacer lo que nos dice la tabla, y la tabla nos dice que grabemos 001, lo que quiere decir que aquí rompo para generar el 001. Ahí ya quedó grabada la memoria. Observen que si vuelvo a la posición 00, los datos no se han borrado. 0, 1, 0. Si coloco A en 1, se activa la segunda línea y tengo 1, 0, 0. Si cambio, pongo a B en 1, observen que tengo ahora 1, 1, 0. Y el último dato sería el último dato cuando ambos están en 1. Tenemos aquí a la salida 0, 0, 1, que es lo que nos dice la tabla. 0, 0, 1. Entonces, de esta forma es como funciona una memoria de tipo ROM. Una memoria que solamente se puede grabar una vez. Las memorias son de ese estilo, aunque después pues, salieron otros tipos de memoria que se pueden volver a restablecer. Pero ya observen que la memoria así queda grabada. Este es todo por este video. Nos vemos en el próximo.